Gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de tu siervo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Este pan estuvo disperso y al ser reunido se hizo uno. Así se ha reunido la iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Acuérdate, Señor, Señor omnipotente, nos has dado una comida y bebida espiritual y una vida eterna por medio de tu siervo Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos. Porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. Que venga tu gracia y paz este mundo. Hosanna al Dios de David. A ti sea la gloria por los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, aparta de ella todo mal, hazla perfecta en tu amor y congrégala por todo el mundo en el reino que le tienes preparado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Nos convoca el Señor en esta tarde, alrededor del altar, para elevar nuestras plegarias y oraciones en acción de gracias y petición por dos motivos. En primer lugar, para pedirle que envíe su Espíritu a todas las realidades de nuestra diócesis en este inicio de curso pastoral, marcado por el desafío de anunciar a Jesucristo en este tiempo de pandemia. Y en segundo lugar, para despedirnos y dar gracias a Dios
por el que ha sido cabeza visible de Cristo en esta parcela de la Iglesia Universal durante los últimos 11 años, don José Mazuelos Pérez. Y antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y amarte con sincero corazón y con toda nuestra fuerza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Mas todavía resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores.
misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos todos, hermanos en el Señor, esta lectura del día de hoy, donde Pablo nos dice quiénes somos los que estamos aquí, aquellos que tienen una cosa clara, que Cristo ha resucitado. Si Cristo ha resucitado, hay esperanza. Si Cristo ha resucitado, tiene sentido estar aquí. Si Cristo ha resucitado, merece la pena seguirlo día a día en diferentes partes y formar parte de este cuerpo que es su Iglesia, que vemos en el Evangelio. Ese cuerpo que iba ahí, unos servían, otros estaban allí, los discípulos, las mujeres, el que tenía un testimonio más fuerte, como María Magdalena, pero todos un elemento común. Cristo resucitado, los pecados han sido perdonados y ha habido uno que nos ha querido, que nos quiere y que nos sigue llamando y que es la esperanza del mundo, que es la luz del futuro, que es horizonte de vida eterna, con la certeza de que Él ha venido a combatir el mal. Y el mal nunca tendrá la última palabra, sino que siempre la victoria final es de nuestro Dios, que es lo que nos afirma día a día la Virgen María. La victoria final es de nuestro Dios. Y en este sentido, quiero... sabéis que el pasado 6 de julio, el Santo Padre Francisco me nombraba obispo de la diócesis de Canarias. Y la primera cosa, lógicamente, es expresar la gratitud por la confianza que ha depositado en mí, a la vez que le manifiesto públicamente mi adhesión y obediencia. Cuando me llamó el nuncio de ir a Canarias, usted lo piensa, usted lo dice, tenía una cosa clara. Mi vida está en manos del Señor, que pasa a través, desde que fui obispo, a través de la obediencia al Santo Padre, y allí donde me mande, allí iré. Y cuando estaba de sacerdote, la obediencia a mi obispo. Y nunca me he equivocado, aunque había momentos que te revelaba
No es que al principio todo sale perfecto, pero el que pone sus manos en el Señor y entra en esa obediencia, en esa humildad, al final Dios lo recompensa y Dios está ahí. Por eso, desde el momento que dije que sí, ya sabía que está allí en la Plaza de Santa Ana y en la Catedral de Santa Ana está Jesucristo esperándome para comenzar de nuevo una misión con fuerza y desgastarme y morir, como he intentado hacerlo aquí, siempre, nunca con deficiencia y sabiendo que nunca voy a dar la talla, pero también con su aliento y con vuestro perdón voy también con fuerza y con alegría. En esta tarde de despedida de esta querida diócesis, aprovecho en esta celebración también con Pablo para darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ya no solamente se ha mostrado resucitado, sino que me ha hecho capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, como decía Pablo en la carta a la primera Timoteo. Ahora puedo decir que vine con miedo y he experimentado que el Señor me estaba esperando aquí entre vosotros. Y es esa experiencia la que me da fuerzas para comenzar una nueva misión en Canarias. Mirando hacia atrás, concretamente el día 6 de junio de 2009, que tomé posesión como tercer obispo de Jerez, de la diócesis de la ciudad de Jerez, es de justicia recordar a mis dos predecesores, don Rafael Bellido Caro, que puso los cimientos y tuvo la difícil tarea de echar a andar una nueva diócesis. Qué difícil y cuánto trabajo tuvo que realizar para bien de esta iglesia que camina en Sidonia Jerez. Es por ello que me siento orgulloso de que el que fue su primer obispo esté enterrado en esta catedral. Y haciendo justicia decir que fue gracias a la familia, a la asociación don Rafael Bellido y especialmente a don Andrés Cañada. Posteriormente, si don Rafael puso los cimientos fue a don Juan del Río, al que le tocó la difícil tarea de edificar, consolidar y seguir dando pasos en la construcción de esta iglesia particular. No tengo palabras para agradecerle su buen hacer y su cercanía en estos años y en justicia tengo que decir que ha sido gracias al trabajo y a la siembra de don Rafael y don Juan lo que ha facilitado mi labor aquí. En estos 11 años me ha tocado ser el pastor de la iglesia, de esta iglesia local, algo que ha sido para mí un don inmenso de Dios por todas las gracias derramadas en mi vida durante estos años y por tantas muestras de cercanía, de afecto y de oraciones que me habéis dispensado a lo largo de mi ministerio episcopal entre vosotros. Son muchas las caras que veo y otras que están ya en esa iglesia celeste que han sido realmente, que me habéis ayudado y me habéis mostrado vuestra cercanía. Me complace agradeceros la comprensión mostrada, sobre todo al comienzo, como obispo novato y sin experiencia. Gracias a todos. ¿Cómo olvidarme del primer equipo de gobierno que tuvo que soportar mi inexperiencia y mi temperamento tantas veces impulsivo? Gracias, por tanto, a don José Paloma, don Francisco Fuego, don Domingo Gilbaro y don Federico Mantara, que le tocó continuar aguantándome. Gracias al actual equipo de gobierno y a todo el presbiterio, que, como he repetido tantas veces, es lo mejor de esta diócesis, la entrega y la disponibilidad de sus sacerdotes para llevar adelante la misión y trabajar 25 horas al día. Os agradezco, queridos hermanos, sacerdotes y diáconos, el don de vuestra vida y el ejercicio de vuestro ministerio. He gozado y sufrido a vuestro lado y juntos hemos sentido el latido de nuestro pueblo, entre preocupante y esperanzado, en medio de la grave crisis de relativismo y secularización que nos ha tocado vivir y que necesita una regeneración moral para ser superada y que se siga anunciando que Cristo está resucitado. Sin vosotros no hubiera podido hacer nada. Recuerdo a todos y cada uno de los sacerdotes de ayer y de hoy que me han mostrado la generosidad y la alegría, gastando generosamente su tiempo, su fuerza, su salud en nuestros pueblos y parroquias. Cuántos sufrimientos y heridas, trabajos y preocupaciones habéis puesto, también yo, y pondremos cada día en la patena del ofertorio de la Eucaristía. A todos gracias y os animo a seguir adelante en esta aventura maravillosa de hacer presente a Cristo, cabeza y buen pastor. Tengo muy presente la ilusión y la colaboración con la que hemos compartido la atención al seminario tanto mayor, que gracias a Dios ha crecido en vocaciones y pronto tendrá un edificio nuevo, como al menor que comenzó a andar en estos años. Mi gratitud a sus superiores, profesores y seminaristas y también al personal de servicio. Queridos seminaristas, sed fieles a la vocación recibida para perseverar hasta el final, aunque sean momentos duros, merece la pena ser sacerdote. Yo me volvería a ser sacerdote mil veces,
Sabéis que me metí por otro camino, pero lo mejor ser sacerdote. Es un camino de felicidad. Y los sacerdotes hacemos mucho bien a la Iglesia y a la sociedad. A todos digo que tengáis siempre presente que el seminario es el corazón de la diócesis. Por eso os pido que seáis constantes en vuestra colaboración con él. Y ahora también con la colaboración económica que hay que darle de comer a 21 seminaristas. Cuesta más. La mirada al pasado también me lleva a expresar una gratitud a la vida religiosa masculina y femenina. Gracias a vosotros, religiosos y religiosas, hombres y mujeres de vida contemplativa, de vida apostólica, institutos seculares, es decir, que la vida religiosa en esta diócesis es ejemplar a la hora de la integración y comunión en la diócesis. Es más, es de justicia afirmar que sin la vida religiosa sería imposible llevar adelante toda la obra apostólica que realizamos. Sois un don de Dios para nuestra Iglesia. Conservad vuestra alegría, vuestro testimonio de profeta y vuestro espíritu de comunión. Y hoy quiero tener presente de forma muy particular dentro de esta vida religiosa las Hermanas de la Cruz, que es el día de Madre María de la Purísima. Gracias a vosotros, los laicos, que sois la inmensa mayoría del pueblo de Dios, no sería justo que no expresara aquí mi reconocimiento a todas las delegaciones, a todos los voluntarios, prisiones, Cáritas, Manos Unidas, familia, hermandades, CAO, apostolado seglar, catequesis, acción social, enseñanza, pastoral de la salud y sequía, pastoral juvenil y vocacional. Cómo no al equipo jurídico y económico. Igualmente a todas las nuevas realidades eclesiales tan necesarias para la nueva evangelización y que tanto bien hacéis a la diócesis. Aún recuerdo ese trabajo conjunto y alegre de todos los mayores y jóvenes y de todas las realidades eclesiales y clero secular, clero religioso de la sierra, del litoral, de Jerez, preparando la Jornada Mundial de la Juventud. Qué bendición experimentar que el Espíritu Santo nos ayudaba a ponernos al servicio de más de 3.000 peregrinos. Si eso fue un gran paso de Dios por nuestra Iglesia diocesana, también en el confinamiento lo hemos podido vivir con fuerza. Con cuánta ilusión hemos comprobado la riqueza de trabajar todos juntos en comunión, atendiendo las necesidades que la pandemia ha originado. A todos os invito a seguir creciendo, sabiendo que estamos llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo y fermento de la sociedad. Y también en fruto también de toda esta cooperación de los comedores sociales, de la cocina solidaria, de los voluntarios de Cáritas, de los costaleros, en todos los pueblos, que ahí se ha montado toda una red para atender y ayudar en tiempo de la pandemia. También como fruto de esto, el próximo día 24, día de la patrona La Merced, inauguraremos un economato social en el Chicle, que será fruto de eso, y todo está inspirado en esa colaboración y ese ser uno a todos, y seguiremos en esa línea que es nuestra fuerza. Agradezco también a las autoridades, a las instituciones políticas, quiero hacerlo aquí público también, jurídicas, académicas, especialmente a esa Academia de San Dionisio, que siempre nos acompaña en todas las cosas, su valiosa aportación y colaboración leal con la diócesis y conmigo personalmente. La Iglesia muestra su aprecio por la función pública y tiene la mano tendida siempre para trabajar por el bien común, la igualdad y la atención a los más desfavorecidos. Y mi gratitud también para los medios de comunicación social tan necesarios hoy. Me voy a permitir ahora, para concluir, unas recomendaciones finales. En este inicio de curso me permito haceros unas recomendaciones. Yo me voy a la diócesis de Canarias apoyado en la fuerza del Señor, fiado en su palabra, con la fuerza de su gracia y con la alegría de que Cristo me espera allí para poder anunciar y servir la alegría del Evangelio, que es la Evangelium Gaudium del Papa Francisco. Pero aquí vendrá otro hermano obispo que estoy seguro será mejor que yo, pues será elegido por el Señor y es el que necesitará en esos momentos esta diócesis de la ciudad de Jerez. Orad confiadamente al Señor para que envíe pronto la diócesis un obispo bueno y cuando llegue el momento recibirlo con el mismo cariño y calor con que me acogisteis a mí. Os exhorto a todos, pero especialmente a los sacerdotes y religiosos, a que permanezcáis unidos a Cristo y entre vosotros en la comunión de la Iglesia. Frente al individualismo, nuestra fuerza es la comunión. Hay que trabajar día a día por el presbiterio y no olvidarnos que los francotiradores no llevan a ninguna parte. En este inicio de curso en el que hemos marcado el horizonte pastoral en el documento sobre la fe y los sacramentos, animo a seguir sembrando con valentía. Y os digo como el Señor a sus discípulos, confiad en el Espíritu Santo.
Él guía a la Iglesia, Él guiará la vida de esta Iglesia por los caminos de esta tierra, en este tiempo y en esta sociedad tan compleja, en medio de esta pandemia y a veces tan atolondrada en lo que se refiere a la fe. No tengáis duda de que el Espíritu abrirá camino y guiará vuestros corazones para que junto con María podamos construir una Iglesia diocesana en conversión y en salida, en sintonía y comunión con el momento que estamos viviendo en el mundo, guiada por el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Papa Francisco. Por último, siento mucho tener que dejaros, pero también os digo que vuestro cariño me va a acompañar día a día en la aventura que el Santo Padre Francisco me invita a iniciar en Canarias. Espero que me perdonéis mis errores y mis carencias en el ejercicio de mi ministerio durante estos 11 años. Encomendadme a la Santísima Virgen Inmaculada para que sea fiel a Cristo y a su Iglesia, y sobre todo pedid por mi nueva diócesis de Canarias. Gracias, que así sea. Dios Padre, fuente y origen de todo bien, dirigimos hoy nuestra oración con actitud de agradecimiento porque Él siempre nos escucha y sabe lo que necesitamos. Por la Iglesia, para que celebre siempre la Eucaristía como acción de gracia al Padre por el Hijo y en el Espíritu Santo, oremos. Por los que entregan su vida al servicio gratuito de los demás, para que experimenten el gozo de saber que Dios mira sus obras y algún día los recompense generosamente, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, que comenzamos un nuevo curso pastoral, para que la palabra de Dios que escuchamos y la participación en la mesa del Señor nos haga crecer en la alabanza, en la disponibilidad y en la gratitud a Dios y nos enseñe a ser agradecidos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios bendiga nuestra diócesis con vocaciones a la vida sacerdotal y al laicado comprometido con la nueva evangelización, oremos. Para que Dios bendiga a nuestro obispo José, le premie por la labor realizada durante más de 11 años en nuestra diócesis y le conceda luz, fortaleza y sabiduría en su ministerio en la diócesis de Canarias, oremos. Te rogamos, óyeme. Acoge benigno nuestra acción de gracias por todos los bienes que de ti continuamente recibimos. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Thank you.
Orad, hermano, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza para darte gracias por los beneficios recibidos y te suplicamos que lo que nos diste sin merecerlo lo ofrezcamos a gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracia, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unido a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios es santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado de quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Dios Todopoderoso, que en tu bondad con este pan de vida robusteces a tus siervos y los libras de las ataduras del pecado, haz que constantemente crezca en nosotros la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Como deán del presidente del Cabildo Catedral, agradecer a don José los años de dedicación, estos 11 años de pontificado, y con respecto a la catedral, al Cabildo Catedral que nos ocupa, don José venía de Sevilla, conocía la realidad, él era el canónigo penitenciario del Cabildo Catedral hispalense, y él tenía, y desde el primer desde que llegó, tenía muchas ganas de renovar y de hacer cosas. Y no cabe duda de que todo este tiempo lo ha hecho. Por eso el Cabildo Catedral está muy agradecido por la labor emprendida durante todos estos años. Yo destacaría de una forma, aparte de traer los restos que ya han comentado antes, los restos de don Rafael Bellido, el primer obispo de nuestra diócesis, también tuvo lugar, que él se lo tomó con mucho interés, en la exposición Limen Fidei, que eran los 750 años de la renovación del culto católico en nuestra ciudad. Y fue la primera vez que aquí en nuestra catedral se hizo una exposición que duró varios meses, que fue muy visitada y que se destacó porque se dio a conocer el patrimonio de Jerez, de toda la diócesis. Y a raíz de esto también puso en valor la catedral, puso en valor tantas y tantas cosas. Por eso nuestro Cabildo Catedral no tiene más que palabras de agradecimiento a la figura de don José Masuelo Pérez, al cual en este tiempo pues ha estado aquí en nuestra diócesis, ha dejado una huella indeleble, no cabe duda. Y es verdad que después siguiendo los pasos de don Rafael Bellido, primer obispo, y de don Juan del Río, él ha sido y ha emprendido y ha renovado muchas cosas. También tenemos el tema, que no se nos olvide, el órgano de la catedral y de la música, que adolecíamos de tantas y tantas cosas aquí en nuestra catedral, en nuestro templo catedralicio. Él lo ha emprendido, se ha hecho, se han renovado, por eso todo, y yo públicamente quisiera aprovechar esta ocasión, cuando él se marcha a otra diócesis, a Canarias, reconocer por la labor emprendida y llevada a cabo en nuestro Cabildo Catedral, y que allá donde esté el Señor le acompañe. Muchas gracias por todo, don José, y por todo lo que ha llevado a cabo con respecto al Cabildo Catedral. Gracias. Don José, me toca a mí ahora hablar. Don José sabe que yo soy de pocas palabras. Y en nombre, como vicario general y moderador de Curia, pues en nombre de toda la diócesis, agradecerle a don José estos 11 años y medio de trabajo y de entrega a la evangelización en nuestra diócesis. Don José siempre tenía un lema, el ser punta de lanza. Del libro de Fernando Sebastián, él quería ser punta de lanza y quería que todos los sacerdotes religiosos y laicos, todos los movimientos, todas las hermandades, se unieran a esa lanza para evangelizar y llevar a Cristo a todas partes. Y eso le lleva a tener un trabajo incansable incluso en el tiempo de pandemia, que todo estaba parado. En el obispado había un trabajo incansable, porque había que llevar el Evangelio a todas partes, que nadie se quedara sin conocer al Señor. Y eso nos ha llevado a todos a tener que trabajar mucho, a intentar adaptarnos a su ritmo. Es verdad que los frutos han sido grandes, el Señor nos ha recompensado, ha creado un buen ambiente entre el clero, que estamos todos en comunión con Él, nos ha regalado vocaciones sacerdotales, que hemos pasado un tiempo de desierto y ahora por fin empezamos a sembrar esa comunión con los religiosos, esa vida religiosa, esas monjas que han ido llegando, nueva vida religiosa para reforzar todavía la que tenemos. Eso ha sido una bendición del Señor con la diócesis. Y queremos continuar esta línea y queremos que el nuevo obispo sea un obispo según el corazón de Cristo, pero
En nombre de todos los curas, tendremos en nuestro corazón a don José y le tenemos un profundo agradecimiento por esta entrega durante estos años. Le pedimos al Señor que lo bendiga en el tiempo de su nuevo trabajo en Canarias y que siempre nos tendrá disponible para lo que haga falta. También breve. Como delegado del clero, en nombre de todos los sacerdotes, también de los diáconos y de estas comunidades que alentamos y servimos, pues queremos tener un recuerdo, vamos a hacer un recuerdo visible. Durante estos días hemos estado en la Semana de Teología hablando de fe y sacramento. La fe se tiene que manifestar en algo visible, concreto, y esa realidad visible tiene que ser expresión de fe. Bueno, hacer un recuerdo. No es un buen pastor. No es un buen pastor. ¿No? ¿De acuerdo? Pero es expresión de nuestro cariño, expresión, ¿verdad?, de nuestro recuerdo. Y cuando lo vea, pues que también, ¿no?, se acuerde de todos nosotros. ¿Vale? Muchas gracias por este regalo. Espero que pidáis para que yo pueda beber de ese costado de Cristo continuamente, siendo misericordioso y dándome y entregándome. Una vez más reitero, bueno, perdonadme los errores y animaros. Mi intención siempre ha sido, como ha recordado Federico, me enamoró el libro de don Fernando Sebastián, de que la nueva evangelización es una punta de lanza, donde si el obispo va solo no pinta nada, no hace nada. Si no acompañan los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los laicos, las delegaciones, ahí vamos a la punta de lanza. Pero siempre voluntario, nada por decreto, que es lo que he intentado. El que se ha querido subir al carro se ha subido y el que no, que siga tirando para adelante. Pero gracias a Dios la respuesta ha sido que la gran mayoría se han subido al carro y la gran mayoría hemos conseguido poder vivir. Yo siempre, cuando me preguntan de la diócesis de Jerez, digo, mira, la comunión. Si hay algo que yo tengo que destacar es la comunión. Eso es, donde cada uno se le ha respetado su identidad a cada uno. Y no quiero que quite nadie su identidad, de dónde venía, de su experiencia, su identidad, con una pluralidad que es la Iglesia, pero al mismo tiempo comunión. Como hemos demostrado, cuando ha hecho falta todos a una, nos hemos olvidado, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, todos a una somos de Cristo y tenemos que manifestar a Cristo resucitado. Eso es lo que yo he luchado, os doy la gracia, porque sin vosotros, y sobre todo los sacerdotes, porque un obispo sin sacerdote no va a ningún lado, pero sois vosotros, vuestra labor, por eso esta diócesis va a seguir funcionando, porque estáis vosotros, que es los que habéis hecho esto. El obispo es uno más, es Cristo, el que sigue, ha bendecido. Si seguís abiertos al Espíritu Santo, pues esto seguirá adelante. Y como estoy seguro de que sois hombres de fe y vivís y creéis en el Espíritu Santo, pues yo os animo a abrir las puertas de Cristo, como decía Juan Pablo II, abrir de par en par, que el Espíritu Santo lleva a nuestra Iglesia a no tener miedo, y la aventura de la nueva evangelización es maravillosa. El Papa que tenemos nos alienta, va por delante, nos fortalece, nos ayuda a vivir esa comunión, la sinodalidad, la alegría de llevar el Evangelio, atender a la oveja perdida, la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo. Bueno, ¿qué más queréis? Pues tenemos los seminaristas, ánimo, Pues nada más, gracias a todos y os doy la bendición. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y sobre el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Con esta celebración hemos iniciado el curso pastoral 2020-2021. El primer gran acontecimiento diocesano que tenemos como apertura de curso será el próximo sábado, día 26, aquí en la Santa Iglesia Catedral, en la que serán ordenados dos hermanos nuestros, que ya son diáconos y serán agregados al orden de los presbíteros, y dos hermanos nuestros que serán agregados al orden de los diáconos por la imposición de las manos y la plegaria de nuestro administrador apostólico, don José, nuestro obispo. También deciros que ahora, a la salida del templo catedralicio, que salgamos con orden, guardando las distancias, se abrirán las diferentes puertas y no hacemos ningún tipo de corrillos para cumplir también con aquello que la ley manda: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Es Christus Sanctae, a te llamamos, Jesus Divine, a te suspiramos, Clemente Santa Madre de Dios. Bendigamos al Señor.